Celina Muñoz, bueno, pues vienes de una defensa exitosa de tu título. ¿Qué planes hay de momento para cuando vuelves a exponer el título Supermosca del WBC? Sí, primero días hacemos la tercera defensa, la primera y segunda semana de agosto están por confirmarnos, igual la rival está como posibles rivales, una italiana y una húngara. Pero ya a partir de la semana pasada ya empezamos a entrenar para que en aspectos generales, ya nada más que nos digan cuál, ya empezar a enfocarnos a su estilo. Zulina, ¿cuántas defensas más planeas o proyectas dentro de este año saliendo adelante en la que viene? Pues primero Dios que nos vaya bien el próximo agosto. Yo lo que tengo en mente es hacer la mayor cantidad de defensas que se pueda. En realidad en Supermosca no me cuesta trabajar el peso, me siento muy fuerte, muy rápida. O sea que hasta que el cuerpo me diga vámonos a otro lugar, pues hasta ahí. Lina, ¿subir a la división gallo entra en tus planes? Por el momento no, ya que, como comento, el peso lo doy sin ningún problema, sin esforzarme, sin dejar de comer, con el simple trabajo lo doy. O sea que el plan es ahorita Supermosca y me gustaría, porque no pelear por el campeonato de amante, pero entonces Supermosca, en realidad el gallo ya da mucha ventaja. En el cambio de empresa, de cargo de gala, este con Canelo Promotions, ha sido muy benéfico para ti. La verdad que sí, me siento muy bien, muy a gusto. Me tratan muy bien en todos los aspectos, ¿no? Como persona, como peleadora, económicamente. Todo muy bien, va muy bien con ellos. Lina, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que viene para ti, muy amable. Gracias.